¿Nada aún? Los rastros de energía del parque no coinciden con nada de la base de datos. ¿Por qué no vibras en la misma frecuencia que el rastro de energía y lo sigues? Porque no sabemos si fueron a un lugar peligroso. O si no fueron a ningún lado. Superman tiene razón, es muy arriesgado. Qué mal que no llegué a atraparlos antes de que se fueran. Los hallaremos. Tenemos que. ¡Qué placer inesperado, Su Alteza! Quiero información sobre el gobierno mundial de la superficie, la historia y la estructura actual. Ah, ¿viene a las negociaciones con el Alto Consejero? Sí, las discusiones de tratados. Temo que nuestros recursos son limitados. Superman ha tenido poca voluntad de revelar la organización interna de su régimen. Dime lo que sabes. Repasemos los eventos de su ascensión. Un análisis exhaustivo podría revelar nuevas estrategias de negociación. A sus pies, mi señor. Hace 5 años, el criminal apodado Guasón engañó a Superman y lo hizo matar a su propia esposa y a su hijo nonato y destruir Metrópolis. Consumido por un dolor profundo, Superman mató al Guasón. Sí, todos recordamos dónde estábamos ese día. Después de eso perdió toda restricción. Como jueces, jurados y verdugos, él y otros metahumanos que pensaban como él pronto controlaron el factor delictivo. El cual lo hizo bastante popular. El mundo de la superficie estaba desesperado por un liderazgo fuerte. Superman consolidó su poder y creó el gobierno de Tierra 1. Se eliminaron las instituciones democráticas. Señor, los enviados del Alto Consejero están en el Salón del Trono. Flash, Shazam, bienvenidos. Su Alteza, un honor conocerlo y ser las primeras personas de la superficie en visitar Atlantis. Sí, hay asuntos importantes que discutir. El tratado. El boceto final. Superman está feliz de que haya aceptado sus términos. ¿Puedo? ¿Algún problema, Su Alteza? ¡Esto es una subyugación! ¡Superman gobernará Atlantis! Es lo que usted aceptó. Es lo que esperamos. Estás amenazándome. Habla con cuidado. Tenemos nuestras órdenes. Puedes decirle esto a Superman. Él no va a tener Atlantis. El rey. ¡Neptuno Todopoderoso! ¡Al diablo con tus órdenes! ¡Ah!
No llevemos esto más lejos. Quiero hablar con Superman. No se habla con Superman. Se hace lo que él quiere. Usted hará lo que prometió. Son unos diplomáticos lamentables. Ahí está, señor. Muy bien. A la dimensión paralela, entonces. ¿Para quién trabajas, usurpador? ¿Manta? ¿El señor del océano? ¡Soy el rey de Atlantis! ¡No tengo superiores! A diferencia de ti. Cuida tu lengua. ¿Tú le darías tu reino a un par de suelas gastadas? ¿A uno de la superficie? El tratado requiere que Superman mantenga los océanos de la Tierra y reconozca nuestra autonomía. ¡Y tú pones tu ejército a su disposición! Hay que ser concesivos. ¡Sumisos, querrás decir! Ya me cansé de esto. ¡Llévenselo! Tenía la intención de ofrecerte apoyo, pero cambié de opinión. Es lo que haces mejor. Discutamos una revisión de la política exterior. ¡Mátenlo! ¿Ahora qué? Tienen una tendencia a golpear primero, ¿no?
Aunque es posible que yo los haya provocado un poco. Ares, ¿qué haces aquí? El conflicto es mi sustento. Hasta hoy estuve hambriento. Sentí el regreso de la agresión y busqué su causa. Hiciste más que eso. ¡Nos trajiste aquí! Yo no, pero puedo adivinar quién fue. No necesito que me provoques, Ares. Dime quién fue. ¿Tú crees que puedes comandarme? Desde luego. Y tú obedecerás. ¡Neptuno Todopoderoso! Estás débil, Ares. El reino de Superman erradicó casi todo conflicto. Me dejó prácticamente sin poderes. Si tú no nos trajiste aquí, ¿quién fue? Los que acabarán con el reinado de Superman. Los insurgentes. ¿Héroes? Solo uno. Los otros héroes que desafiaron a Superman fueron eliminados. Los mató. ¿Y los únicos que quedaron son los que se le unieron? Junto con un pequeño puñado de exvillanos, cuya lealtad compró o forzó. Tengo que unirme a mis colegas. Están con los insurgentes en este momento. Llévenme con ellos. ¿Cómo llegaste aquí? Ares. No nuestro Ares. Ya sabemos. Te presento a no nuestro Batman. Me preguntaba cómo te sacaría de Atlantis. ¿Dolor? Estoy tratando de que no. Es un amplificador de durabilidad. 5193R. ¿Cómo puede ser que una piel... Nanotecnología de Krypton. Aumenta la resistencia a la tensión de los huesos y tejidos miles de veces. Bats te explicará el resto más tarde si estás sufriendo de insomnio. Él fue quien le sacó la receta a Superman. Supi se la da a sus sirvientes. Sí, ya había un par de nuestros gemelos malvados. No son malvados. La mayoría obedece a Superman por miedo, o porque creen que tiene razón y perdieron perspectiva. Eres el único que queda, por lo que veo. No el único. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que siguen con vida? Está conmigo. A diferencia de tu Luthor, yo nunca quise quebrantar la ley. Superman no sospecha que su mejor amigo es el fundador de la insurgencia. La participación de Luthor es un secreto. Los críticos de Superman desaparecen. Mandatarios, activistas, periodistas. Ya sabemos por qué estamos aquí. Explícanos por qué nos elegiste. ¿Y por qué no nos preguntaste antes de traernos a la fuerza? Estábamos ocupados. La bomba nuclear nunca detonó. Su transferencia lo evitó. ¿Y tú cómo sabías que...? Hace tiempo que los monitoreamos. En específico a ustedes cuatro. Tengo un arma para derrotar a Superman. Un láser basado en la kriptonita que... Momento. Un arma de kriptonita. Si lo matas, serás igual a él. Nunca dije matarlo. Lo va a incapacitar, nada más. El arma está en la baticueva. Necesito tu ADN para abrirla. El collar funciona. Bien. La reeducación no lo iba a afectar. ¿Seguro no quieres que me quede? Cal, sé que no perdiste tu superoído. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con nosotros? Sí, claro. No trato de reemplazarla. Pensé que nosotros... Ya sé. Tú ve. Estaré bien. Ya voy. Solo vine a decirte que Lantern viene hacia... Viene hacia acá. Creo que mi superoído funciona.
Alto consejero, me encanta el nuevo look de Diana. Hay un problema. Me encontré con la gemela de Diana y con alguien que se parecía muchísimo a Oliver Queen. Y con Hal Jordan. Encuéntranos y a cualquier otro que pueda estar por ahí. Quiero saberlo todo. Gracias por traerme. Eres un tipo gracioso. ¿Estás seguro que la vieja pandilla vive por aquí? ¡Cierto! Aquí tal vez estén muertos. ¿Respetar la ley? ¡Que la boca se te enchueque! Interesante. Me precede mi fama. ¡Te lleno en el riñón! Por favor, no te vayas. Cállate, payaso. Oh, te lastimaste la patita. ¿Qué te parece un cuello roto que haga juego? Mi roedor volador de cara larga. ¡Hagamos sonreír a esa carita! Un momento tan hermoso no se puede acelerar. No te vayas a alegrar sin mí. Batman, tanto tiempo. Ponte de pie. Vamos. No lo creo, Joker. Y yo sin mi cámara, creo que hubiera gustado. Pie derecho. Perfecto. ¿Qué? Superman, buenas noticias. Capturamos a Batman. Voy para allá. Ay, ya siento que lo extraño. Ahora, ¿en qué me quedé antes de que...? ¡Llenarán de plomo! ¿Harley? Harleen. Un pajarito me contó que hay un loquito vestido como el Guasón que pelea con un imitador de Batman. Tienes la pinta y mucho valor. Lo que no tienes es el derecho.
El Guasón fue un héroe. No eres digno de lamer la flor de su ojal. Carly, soy yo. Yo soy el Guasón. Mira, lo dice aquí en mis calzones. No es gracioso, enfermo. Nadie se hace pasar por mi señor que... ¿Nos tranquilizamos? ¿Eres tú? ¿Cómo te mueves? ¿Y cómo...? ¿Golpeo? Pues... sí. Es el amor. Sentiste el amor, ¿verdad? Me sentí... yo misma otra vez. El Guasón murió, pero... ¿tú? Esta no es mi gótica. Pero yo soy el Guasón, querida. ¿Soy tu Guasón? ¿Harley? ¡Odincito! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hay personas que querrán conocerte! ¡Pudín! ¡Pudín, pudín, pudín! Ok, Bruce. ¿Listo para las visitas? ¿Quieres un peine? Bien hecho, Hal. ¿Cómo? No es él. ¿Qué? Su ADN coincide con el de Bruce Wayne, pero sus vitales son distintos. Tú eres de los duplicados. Dime por qué estás aquí. Me encanta cómo arreglaste el lugar. ¡Arkham nunca se vio tan bien! Queridos miembros del clan del Guasón, ustedes saben la verdad sobre el incidente en Metrópolis. Superman mató a esas personas y luego quiso matarme. Admiro el trabajo que han hecho en mi nombre. Disturbios, distracciones... ser un verdadero problema para Superman. Pero pensemos más en grande. ¿No es hermoso? Harley me dijo que Superman hizo esta pastilla para sus matones. Luego los insurgentes hicieron las suyas. Ahora también las tenemos. Con estas nos puede caer un autobús y no nos pasará nada. ¡Payasada al extremo! De aquí en adelante, seremos más que una molestia. El perro que ladra se convertirá en un elefante que aplasta. Y el cojín tiragases, una mina terrestre. ¡El Guasón será rey! Volviste de la tumba. Qué pena que ese traje no quedó enterrado. No es mi traje de gala, pero es cómodo y funcional. Voy a disfrutar entregarte a Superman. No esta noche, querida. Te duele la cabeza. ¡Ah!
divina chica, si ignoramos las plumas. Guasón. El niño maleducado se unió a Superman. Dime, ¿cuál de las dos botas te gusta lamer más? Batman es un criminal, igual que tú. Nadie es igual a mí. ¿Eres un héroe en tu dimensión? No, querido mío. Es solo que Batman corrompe mentes jóvenes, mientras que yo las reviento a golpes. Tendré que decirle a Batman que hubo una muerte en la familia. ¡Nos superan! ¡Vámonos! Ya puedes apagar eso. Gracias por venir tan rápido, Bats. ¡Pandilla! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Alguien quiere panqueques? Guasón. ¿Qué? ¡Au! ¿Por qué odia los panqueques? ¿A qué estás jugando, Harleen? ¿Qué hace este aquí? El señor G puede ayudarnos. Así que tú vienes con nosotros a nuestra excursión. Y debo suponer que él no vino solo. ¿Dónde está Batman? ¡Ahí hay uno! ¡Justo ahí! Tus ojos... Maldad pura, como los de él. ¿Quién? ¿Superman? Los voladores se llevaron a Batman. ¡Mi Batman! Nuestro Batman. Cállate o te esposaré y te dejaré para la policía. ¿Y entonces para qué me salvaron? ¡Au! ¡Oh!